En un emocionante final de Open de Taekwondo en Perú, la destacada deportista de origen ecuatoriano, Aurelia Verduga, logró llevarse la medalla de plata tras una impresionante presentación. Verduga, quien ha estado presente en competencias nacionales e internacionales desde muy joven, demostró su técnica y destreza en cada combate que tuvo que enfrentar para llegar a la final. Aurelia este año ha venido teniendo un buen desempeño a nivel nacional y a nivel internacional también tuvo la oportunidad de participar en el Open de República Dominicana, donde tuvo medalla de bronce. Entonces la ecuatoriana igualmente nos dio el aval para poderle dar el apoyo y participar en este Open de Perú, que es un Open G1 que tiene para el ranking mundial. Entonces ahí ella participó como miembro de la, sí, como seleccionado del Ecuador y obtuvo medalla de plata en la división de 47 kilogramos en la categoría cadete. A pesar de que la lucha por la medalla de oro se le escapó, la atleta ecuatoriana aseguró estar muy feliz con los resultados, ya que este Open superó los resultados del anterior. La experiencia fue bastante buena, mis resultados saqué plata y la verdad no estoy satisfecha por completo porque puede salir mejor, pero sí estoy feliz con el resultado porque me fue mucho mejor que en el anterior que fue en el República Dominicana, entonces sí, estoy contenta con lo que hice. Esta medalla de plata se suma a una larga lista de logros de la joven deportista, quien se ha convertido en un referente de taekwondo en su país y en la provincia de Orellana. Sin duda, una demostración más de que el sacrificio, la constancia y la determinación son elementos claves para alcanzar el éxito de cualquier disciplina. Para TVN Deportes, informó Alejandra Rodas.